It is one of the most well-known sites of the ancient Mayan world. Located in the Petén jungle in northern Guatemala, it was first discovered in 1853 by a man who worked extracting sap from the gum trees that are native to the area. As word spread, explorers and archaeologists from around the world made the voyage to the rainforest, and slowly the remnants of the ancient city were brought from under the dense cloak of vegetation that had protected them for centuries. It was one of the most exciting discoveries of the time. It brought new understanding of the importance and reach of the ancient Mayan Empire. Tikal was a center for scientific study that also dominated the region through politics, commerce, and warfare. Today, the ruins of its temples and palaces stand in silent testimony to the grandeur of an ancient civilization. But Tikal is only one of hundreds of Mayan sites that are hidden under the jungles of Petén. And archaeologists from Guatemala and several other countries have continued working to unearth them. One site, known as Perú Waka', was another city-state that was at odds with Tikal. The recent discovery of a royal tomb there has sparked excitement as intense as the one inspired by the Tikal discovery over 100 years ago. Archaeologists from Guatemala and the United States have been working at the Perú Waka' site, and the most recent discovery, just a few months ago, was almost by accident. Griselda Perez is a Guatemalan archaeologist who was working inside a dig believed to be a tomb. Pero nos dimos cuenta que no era solamente el cuarto central, sino que el cuarto central tenía dos puertas al frente por donde se accedía al palacio y había una puerta posterior. Originalmente pensábamos que era una doble galería de cuartos y que había otro cuarto atrás, pero en realidad esta puerta conducía hacia unas gradas que te hacían ascender hacia la terraza del palacio. Y había unos muros ahí extraños que no correspondían con la construcción del palacio. Decidimos entrar a esos muros porque aparentemente eran los que estaban protegiendo lo que ellos estaban conmemorando. No sabíamos qué era lo que estaban conmemorando. Y sin embargo había una inscripción en un monumento, por eso le llamamos nosotros el corazón de la tortuga. The heart of the tortoise, a common reference to Kinich Balam, the ruler of Perú Waka'. A royal tomb had in fact been discovered. But it is what was found buried along the remains that sparked the most wonder, a grouping of small figurines made of baked clay believed to represent the royal court. Griselda, tasked with cleaning and restoring the objects, was particularly struck by two of the figurines. Oh, he's a turbaned guy. Well, we have another guy with a turban, yeah? Y qué grandioso empezar con objetos como estos. Era una responsabilidad muy grande. Estaba asustada, pero al mismo tiempo muy emocionada cuando las empecé a trabajar. Y era increíble tener estas piezas de arte maya en mis manos y poder verlas, observarlas, admirarlas cada día, durante todo el día. That's the way the world is. Yep, I mean, so many times that happened through Roman Empire. That's right. And it's just... Guatemala is one of a handful of countries where cutting-edge airborne laser technology is being used to uncover ancient cities hidden by the jungle. Using specialized instruments, technicians beam thousands of laser rays from the sky through the jungle canopy to the earth and measure the time it takes for the laser to bounce back up, creating a picture of the terrain impossible to see with the naked eye. Tomás Barrientos heads the archaeology department at Guatemala's del Valle University. Y lo fascinante es que esta tecnología puede penetrar los árboles. Entonces básicamente se producen nubes de millones de puntos y ya los expertos en manejar estas imágenes entonces crean algoritmos donde puedes definir que una nube de puntos es un árbol, es algo natural, un terreno natural o es un edificio. Entonces, por ejemplo, cuando tienes ángulos rectos y líneas así, entonces ya los software están evolucionando de tal manera que pueden detectar automáticamente qué es artificial y qué es natural. The detail of the new images is astounding. que esta tecnología de las imágenes se puede aplicar a diferentes escalas. Los escáneres tridimensionales entonces ya te sirven cuando haces una excavación adentro de un edificio, te permite poder reconstruir, o sea, saber cómo está esa tumba atada al resto de un edificio y cómo está esa tumba relacionada con otras tumbas que posiblemente se han encontrado. Entonces te sirve mucho para definir muy bien la cronología, digamos, de un personaje importante. Y al final, cuando tienes estos estudios macro, se complementan también con las imágenes LIDAR. No quiere decir que vamos a dejar de excavar, al contrario, nos vamos a dar cuenta que necesitamos más. He says it is one of the greatest advances in archaeology to date. Estamos experimentando uno de los grandes avances en la disciplina como no había sucedido hace 70 años. Yo diría que el primer gran, digamos, avance tecnológico fue obviamente el radiocarbón. Esto fue en los años 30. Después, para la arqueología maya, creo que fue en los años 50 el poder definir ciudades mayas como Tikal y el desciframiento de la escritura por Norosov en el 52, digamos, fue otra etapa. Y ahora, el principio del siglo XXI, esta primera década, la tecnología LIDAR nos está dando datos como ninguna otra técnica. Huge roadways connecting different city-states, technology to capture and store rainwater in vast agricultural fields. Sabíamos que los mayas practicaban agricultura intensiva, captaban agua, pero nunca nos habíamos imaginado la escala. Entonces, el que encontraras unas terrazas aquí, unos canales hidráulicos por allá, te daba el indicio que ellos sabían la tecnología. Pero ahora, con las imágenes LIDAR, estamos viendo que esto está por todos lados. The information is building a more complete picture of the past. Es cuando se empieza a acumular todos los datos, la naturaleza de la civilización maya en las tierras bajas va a ser mejor comprendida, especialmente cómo fue que lograron crear una civilización a partir de un medio ambiente que primeramente no es propicio para tener millones de habitantes, para sostener millones de habitantes. Y ahora estamos viendo que las limitaciones en cuanto a la recolección de datos nos habían dado una visión incompleta. Maps of ancient sites that could have taken months to be created are now produced almost instantly, and they are leading investigators to recalibrate what they thought they knew about the ancient Maya. Una población que había estado como invisible, así que ahora se tendrá que reformular los cálculos demográficos de las poblaciones en las tierras bajas, por lo menos en el siglo VIII después de Cristo. Y aquí creo que vamos a estar hablando de millones de personas. Creo yo que eso definitivamente, o sea, no es solamente que, bueno, vamos a tener mejores mapas. No, esto va a cambiar muchas de las teorías de origen y caída de las ciudades mayas. The confluence of the detailed, painstaking work of archaeologists on the ground and the new technology from the air is changing what was once thought of the ancient civilization, and opening new opportunities not only in science and academia, but also in tourism and the promotion of environmental conservation in one of the last remaining tropical rainforests in Central America. The Guatemalan government regulates scientific and academic access to archaeological sites in the jungle. Juan Carlos Ramírez works with the Pre-Hispanic Monuments Department at the National Institute of Anthropology and History. He sees big advantages in the new interest the findings are sparking in the country. El romanticismo del arqueólogo pues ha ido mermando, ¿verdad? Por ese tipo de tecnología que ahora usamos. Sin embargo, ahora en las nuevas generaciones existen nuevas propuestas de investigación, algo que a nosotros nos ha acortado el tiempo de investigación, ¿verdad? Ahora nos facilita, por ejemplo, ¿verdad? Claro, se ahorra un poco de tiempo, digamos, en el nivel de campo, que es plata, pues, al estar en la selva, ¿verdad? Por bastante tiempo. And he says the recent finding of the royal tomb at Waka', Peru has big implications about how Guatemala has historically been perceived, challenging the Eurocentric notion among some that before Columbus arrived in America, an advanced civilization did not exist. Ya eran sociedades complejas. Se fue incrementando y siempre se tuvo aquí a tratar de igualarlo a las sociedades europeas, digamos, en el medioevo, ¿verdad? Por ejemplo. Sin embargo, el hallazgo de esta tumba significó, tenía toda una corte real, o sea, tenían sus figurías. Entonces, eso nos permite regresar, ok, ya no nos vayamos tanto a otro pensamiento, sino que acá en América tenemos una de las culturas más sobresalientes que existen. Y el hallazgo de esas figurillas nos está mostrando como un gobernante muy natural, como es contemporáneo, ¿verdad? Muy, muy natural, con toda su corte real. Tenemos toda esa estratificación social que la hubo desde la élite, digamos, maya, y todo aquel manejo de la sociedad que nos hace conocer ahora. Entonces, es un magnífico hallazgo. Gracias a ese proyecto pues, extranjero, pues, se pudieron obtener más, ampliar más el conocimiento. As interest in the field of archaeology grows in the country, and with new advances in technology that facilitate the work coming online at ever more faster rates, many see a promising future. As new mysteries are unveiled in the jungle, there is more understanding about the region's past and clues as to what the future might bring.